será el último, ¿no? No hay último. No. 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 Lola, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Dos? ¿No se quiere casar conmigo? Rencores y que el tiempo nos devuelva la pasión. Son amores que te llegan de verdad, son amores que te hacen despegar. Hay amores salvadores que te curan los dolores y te llevan derecho hasta el altar. Son amores que vienen y que van, son amores que siempre volverán. Sueño, no puedo creer que... Pero usted que, ¿no cree que esta historia merece que...? Claro que se merece todo y bueno, es para eso que volví. Yo lo único que quiero es casarme con usted. Bárbaro. Ay, ¿sabes? Lola. Soy el hombre más feliz del mundo, ¿sabes? Ay, ¿qué...? Vamos a hacer una cosa. Vamos esta noche a casa, ¿eh? Usted viene y juntos le decimos a los chicos, ¿sí? Y esta noche ya, no. Ya, todo, y ya. No, todo así, no es mejor por partes, porque... Ay, me agarra como la emoción, señor. No puedo creer que usted y yo nos vamos a casar, ¿no? Yo prefiero ir así, por partes, porque está bien. A lo mejor si yo estoy ahí, mejor usted hable primero con los chicos, y porque si no ellos, no les caigo muy, muy simpática, ¿no? No es eso, ¿qué? No, ellos son celosos y son bueno, nada, yo los voy a manejar. Pero usted, ¿y esta noche qué hacemos, no? Y esta noche, y esta noche yo quedé con Carmen en ir a comer, pero después. Pero después. Bueno, sí. Yo hablo con ellos y vengo para acá. Y usted viene para acá. Okay. Y dormimos juntos. Sí. ¿Y de verdad que se quiere casar conmigo? Sí, Lola, claro. Ay, no sé quién es. A ver, discúlpeme. Sí. Sí, señora Dolores, ¿sí? Montero. Ah, sí, soy yo. Tiene una carta a Estados Unidos. Ah, ¿me puede llamar acá, por favor? Sí, cómo no. Gracias. ¿Qué es? No sé, una carta que... Bueno, me voy entonces. Después lo veo. Sí, sí. Lo voy a extrañar. Quedamos así. Sí. Vaya. No me iría nunca, pero... Chao. Chau, cuídate. Martín, te quiero. Si llega a venir Valeria, decide que... ¡Tómatela! Al fin solos. ¿En qué habíamos quedado? No, no, este es un enfermito de coco. ¿Cómo? No, ¿qué pasó? No puedes. Ahora ¿qué no puedo? Tengo que hablar con vos, con los dos, por favor, Martín. Por favor, es importante. Escuchen esto. Es muy importante. Lo más importante que vas a hacer después del disco increíble que no paramos de vender. No es cine. ¿Ves? El beso más largo del mundo. Campeonato para entrar en los libros de los Guinness. Campeonato para entrar en los libros de los Guinness. Todas las parejas besándose, la lengua en su lugar, la boca en su lugar. El que gana se lleva toda la papota. Sabe, si alguna vez tus labios rojos quema invisible atmósfera abrasada, que el alma que hablar puede con los ojos, también puede besar con la mirada. Bien. ¿Qué me pueden decir con respecto a estos dos poemas
que hemos leído. A ver... Bueno, bueno. Muy bueno. Importante que le haya gustado. Yo vi muchos de estos. Bien. Anita, a ver, ¿qué te pareció? ¿Qué sensación? No, no. Ella, mejor... Labios rojos. Labios rojos. Labios rojos. Bien. Bien, descriptivo. A ver, Anita, algo lo que se te ocurra. No hace falta filosofar al respecto. Simplemente una palabra, quizás, a pasar. Amor, decía ella, que quiere que le contestes vos. Amor. Amor. Qué lindo concepto. Bien. Bien. ¿Alguien más? ¿Un otro comentario? Pastrón. Ok, correcto. ¿Alguien más? ¿Otro? ¿Quién se atreve? A mí. A mí. Me generó como una cosa, pero no amor. Amor no. No, me generó como violencia. Me pone violento. Siento como que le voy a entrar a alguien en los dientes, pero mal, Mal. Bien. ¿Hay alguna otra cosita para agregar? Bueno, continuamos con la clase, entonces. Bueno, ¿qué dicen? ¿No? ¿Para arriba o nos quedamos en la falta? No, momento que soy lento. No entiendo. No entiendo, ¿de verdad? Martín, no es tan difícil. El beso más largo del mundo. Todas las parejas besándose, la que dura más tiempo gana. Toda la papota. Esta cara sale en todo el mundo. ¿Ahora te gusta? Hacha, ojo que me empieza a gustar eso, Pacha, ¿eh? ¿Te gusta? Oh. Bueno, ¿qué dicen? Escucha el récord. El récord, 3 horas 47 minutos. ¿3 horas 47 minutos? Cuando hacíamos el boliche, ¿qué estabas? ¿4 o 5 horas? 5 horas, fácil. Sí, tal vez ya te estabas pegado. ¿Y yo te la enana? Se agarraba una sopapa de la anita esa. Fue hace mucho igual eso. Sí, años. Después ya estuvo con vos. Dale para adelante, Patricio. ¿Listo para saberlo? Sí. No, para. ¿Cómo dale para adelante? ¿Qué dale para adelante? A mí me tienen que preguntar. Obvio, Cito. ¿Qué, no te pregunté? No. Qué mal que estuve. Malo Martín. Malo Martín. Patricio, tiene razón. Da todo marcha atrás, no lo vamos a hacer. ¿Cómo no? No da que estemos exhibiendo nuestro amor vía satélite. No, que nos paguen. Bueno, está bien. Te respeto, no sé, buscaré una amiguita, me pondré con ella, trabajaré. Pará. Yo no dije que no, dije que me tenían que preguntar. ¿Cómo? ¿Cuánta papota hay? Bien, por hoy hemos finalizado. No se olviden que mañana hay oral. A ver cuál de las buenas mozas de la clase se aprenden las poesías de memoria para enamorar al profesor. Anita, hay que ir atrás del profesor para enamorarlo, que nos ponga una buena nota. No, yo no voy a ir. ¿Por qué no? ¿Vas a pasar de otra manera? No voy a ir. Anita, dale, acompáñame. Yo le tengo que decir que me hizo una poesía, pero tiene un montón de malas palabras. Bueno, andamos. Yo no quiero ir. Bueno, yo le hablo por vos. A ver. Vos sabés que yo le voy a romper la boca, ¿no? Te estoy hablando, Anita. Yo te estoy escuchando, Pablo. Lo que no entiendo es qué haces acá. A vos no te gusta estudiar, es para joderme a mí nomás. No, es que no me gusta, no me interesa. Yo ya terminé, no me interesa para nada. Vengo acá por vos. Nada más que por vos, sí. O sea que sos pesado. Sí, se puede llamar pesado, se puede decir de varias maneras, pero igual olvídate de que te dejes solo acá con este imbécil que te mira todo el tiempo. ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que pienso? Que vos venís acá para cuidar a Gaby. ¿Por qué decís eso? Yo no tenía ni idea de que Gaby estaba acá. ¿Ah, no? No. No te creo, Pablo. Yo no creo más en vos. ¿Se van a casar? Sí. Ay, Lola, no lo puedo creer. ¿Cómo le dijiste? Deja eso. ¿Cómo te dijo? La verdad que le prometí a Valeria que iba a coser este botón. Pero no me estás escuchando. No, dale, contame. Bueno, le dije que sí, que él me propuso. Ay, yo te juro que pensé... ¿Cómo estás? No sé, que no me lo iba a decir. Era fácil, Sánchez, al final. Yo pensé que iba a tardar más en proponértelo. Yo también pensé que iba, pero así tan rápido. Ay, no. Y bueno, y le dije que sí. Claro que le dije que sí. ¿Qué? No, buenísimo. ¿Qué? ¿Te quedaste pensando en algo? Que no, me quedé pensando en... con todo, ¿no? Claro, en eso, en los preparativos, todo, sí. En sí. Qué hacemos... No sé si quiero hacer una fiesta como muy grande. Algo no sé si íntimo, quiero... más sí, bien. Sí, algo íntimo mejor. Después vemos todo ese tema. Sí, lo que pasa es que hay un problema. Sí. Sí, hay un problema. Hay un problema. Vos sos mi amiga y vos... Yo sé que vos me vas a ayudar, así que... Tomá. Lee. Deja de coser y lee. Lee, que yo te escucho y vamos a encontrar Boston Obstetrical Center. Empezá. September. Sí.
¿Qué está escrito? Ah, está escrito en inglés. Dale, lee. Dear Miss Dolores, no sé, que no entiendo en inglés yo. ¿Crees que te la leí igual? A ver, no, no vas a entender nada, no, y es importante. Bellucci, ya lo tengo claro, ya sé lo que tengo que hacer. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué? Decirle qué vas a hacer. Simplemente ir y decirle a... Vamos, Guillermo, ya está, yo ya armé el bolso, mira. Mañana, después del juego de fútbol, nos tomamos el avión y lo primero que hay que hacer apenas llegamos a Brasil es parar en un shopping y comprar una valija de bikinis. Traerlas acá. Después vemos cómo la pasamos por aduana. Vos algún amigo debes tener. Brigitte, yo quiero decirte algo. Quizás te desarma un poco el esquema que vos te habías hecho de las próximas horas, pero no sé si vamos a hacer ese viaje. ¿Por? Porque no tengo todas las ganas de... ¿Por qué no tenés ganas? Porque no. ¿Sabes qué? En este momento acabo de decidirlo. No vamos a hacer ningún viaje. No se hace ningún viaje. ¿Ah, sí? Mira, Guillermo, vos no podés venir. Un día me decís una cosa, otro día me decís otra cosa. ¿Qué soy yo? No me podés ilusionar al cohete. No es por ilusionarte. Simplemente que no se va. No voy. ¿Por qué? No voy. ¿No venís por qué? No. ¿Porque está Lola? ¿Quieres que la invitemos? ¡Invitémosla! Yo no tengo ningún problema. No sé, tal vez podemos viajar en business. ¡Estúpido! ¡Loca! Antes que nada, te aviso que yo no sabía que venías a estudiar acá con tu hermana y con tu novia. ¿Qué casualidad? Mira, Pablo, llámalo como quieras. Pero me pone de culo tener que verte en todas partes. Qué feo vocabulario tiene la rectora. ¿Rectora sos? No, preceptora. Preceptora. Habla mal. Tendría que modificar su vocabulario. Igualmente, si te pone tan incómoda, ¿por qué no renuncias? ¿Estás hablando en serio? ¿No querés que me vaya del país mejor? No, bueno, pará. No sé si del país, pero a Peguajote podrías ir, te tomas un micro. Yo no sé cómo pude enamorarme de un idiota. Epa. No me gusta que me insultes. Es que sos un idiota. ¡Epa! Sí, un idiota importante, ¿sabes? No me gustaría. Importante. Perdón. ¿Algún problema, Gabriela? No, ninguno. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Bien? ¿Sabe qué? Yo estoy hablando con ella. Usted ya no está en clase. ¿Me permitiría, profe, hablar con ella un ratito? La señorita es preceptora del establecimiento y yo, bajo ningún punto de vista, voy a admitir una falta de respeto ni tuya ni de nadie. ¿Qué hago? ¿Le pido perdón? Sería una buena manera de... ¡No tengo ganas de pedirle perdón! Entonces, no me deja ninguna alternativa más que proceder a aplicarle las primeras 5 amonestaciones, Marquesi. Son amores que vienen y que van. Son amores que siempre volverán. Hay amores salvadores que te curan los dolores y te llevan derecho hasta el altar. Son amores que vienen y que van. Son amores. Sí. Mandé como cara de corte comercial, ¿viste? Y yo, chico, ¿me está...? En serio, dale, volveme en serio. Se me escapó algo, un chiste que pasó volando, a lo mejor, y no lo vi. ¿Podrías, por favor, mostrarle parte de amonestaciones, a ver si se le pasa un poco? Con cuidado, por favor. ¿Es en serio? Es en serio, es muy en serio. ¿Cómo se lo explico a mi tío? Evirome, entonces... Las primeras 5, Marqués, es una advertencia. Al próximo roce malintencionado, se viene la roja. Sí, ¿de dónde firmo acá? Acá, por favor. Son 5, ¿no? Son 5. Sí. ¿Esta es la plancha de las 5 o no de las 10? Bueno, mejor se complica. No, esta es la de las 5, está claro. No dice acá, no sabe leer, acaso 5 amonestaciones. Ahora después anotamos un nombre, apellido. No traje las gafas. Sinceramente, yo nunca he tenido un caso como este. No sé cómo manejarme bien. De todas maneras, quiero... Yo estaba hablando con ella, era una conversación privada. Nada de lo que hagas aquí
en este establecimiento es privado. Y mucho menos si tiene que ver con Gabriela. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Gracias, Gabriela. Te puedes retirar. Espero haber sido lo suficientemente claro para evitar que esto se repita. I understand that you wish to make this letter public. Sincerely is yours, Charles West. Sincerely, yo sé lo que es. Sinceridad. Sincerely, sincerely. Sí, sí. Sí, yo sé lo que quiere decir. Sí, ¿qué quiere decir? Bueno, no le importa. ¿Qué hago? Ayúdame. ¿Qué hago? Porque yo no me imaginé esto. ¿Cómo hago? ¿Y qué hago? Vos para algo viniste acá. La decisión ya está tomada. Bueno, sí. Sí, ¿pero para qué viniste? ¿Para volver a irte? No, nada que ver. Lo que pasa es que bueno, yo no pensé que las cosas iban a dar así. ¿Qué sé yo? Yo no me imaginé que esta carta me iba a llegar acá. Un marido no se consigue todos los días. Un trabajo, uno va, viene. Pero un marido, ¿viste? Decímelo a mí. No, decímelo a mí. Está bien. Al final no me estás ayudando. No me estás ayudando. Sí, porque para mí esto es un problema, ¿me entendés? Porque el trabajo siempre es un problema para mí. Entonces ahora se me mezcla mi matrimonio, mi posible matrimonio, con mi posibilidad de trabajo. Y bueno, por eso. Afuera, que yo no me imaginé que las cosas iban a ser así. Entonces te estoy pidiendo que me ayudes y no me ayudas. Bueno, por eso, para mí, mi consejo es que en un matrimonio hay que hablar las cosas. Tenés que sentarte y hablar con él. Decirle las cosas como son, que es lo que te está pasando. Me da miedo. ¿Cómo hago para hablar? Me da miedo, porque sabes que soy miedosa. ¿Sí? Porque me dicen que no. Y lo que vas a hacer ahora es hacer todo esto de goma. No, no y pasan 4 o 5 días hasta que se entere. ¿Pero qué decís y por ahí que vaya se ahora? Por otro lado y se enoja. Háblalo con él, ¿viste? Lo tome como lo tome. Él también va a tener que tomar una decisión. Y en la parte de abajo tenía unos volados. ¿De qué color anís? No sé, no me acuerdo. Fucsia, vale, ¿cómo bueno, no sí, me acuerdo? Fucsia. No sabes lo lindo que era. Te puedo traer fotos si querés. Dale. ¿Sabes lo que voy a hacer? Te voy a hacer un vestido gratis. ¿Lo gratis? ¿No? ¿Qué? Vale, ¿por qué? Vale. Sí. El chico fuera que te está buscando. ¿Anís? Pero se vino. Vine y te cuento. ¿En serio? Ya. ¿Con flores? ¡Me muero! Sí. Vení. Coco, tapate, ¿qué haces así? Coco, me van a echar del colegio. No me importa más nada, mi amor. Martín y María se arreglaron así y yo me voy a arreglar como vos, yo te voy a recuperar porque te amo y yo te extraño. No, ahora no me puedo recuperarme porque estoy en una clase de partitura. ¿De qué? Un tipo que lee huevos en un libro. ¡Ay, mi madre, la policía! Yo te juro que no hice nada, vino en bola solo. ¿Qué hace usted así en la vía pública? Porque yo salía con ella y... ¿Documento? No lo traje, lo tengo en la pensión. Entonces va a tener que acompañarlo. ¿A la pensión? Negativo. A la comisaría. No, vale. No, yo te amo, vale. Lo hice por vos. No, a la comisaría no. Él de verdad me engañó con Gabriela, pero no lo hizo a propósito. No quiso. ¡Coquis! Valeria, ¿qué pasó? Se lo llevan a mi novio a la comisaría. ¿Querés que te acompañe? ¿Estás ocupada? No. Mira, necesitaba hablar algo urgentemente con vos, algo que me necesito. Y la verdad que incluso te voy a pedir que lo hagamos rápidamente porque tengo muy poco tiempo, me están esperando. Bueno. Chela, a ver si me puedo hacer entender. Estoy como cansado de andar por la vida diciendo que yo soy el padre de ese hijo que estás esperando. Pero, Carmona, Yo lo que te pido es que cambiemos esta situación, porque yo no soy... No, yo no inventé eso. Yo no inventé eso. Yo no soy el dueño de esa mentira ni el dueño de ese hijo. Tiene nombre el dueño de ese hijo y es Sánchez. ¿Mm? ¿Y desde cuándo a vos te interesa Sánchez? ¿Sánchez? Cuando lo miro a los ojos y siento que ese hombre está esperando un hijo y no lo sabe. Es grave, hay que decírselo. De verdad lo digo, desde lo mejor de mí, creo que él tiene que tener esa información. A mí me pasa lo mismo, que yo, viste, lo miro en los ojos y digo, es el padre de mi bebé y yo se lo tengo que decir. Y se me llenan los ojos de lágrimas como a vos. Y no puedo balbucear porque él me siente a mí un enemigo, ¿te das cuenta? Carmona, yo sea como sea, se lo voy a decir. Lo único que te pido es que me des una semanita de tiempo, nada más. No te hagas ningún problema. Yo agradezco esa decisión tuya de decírselo. Eso sí, una sola cosita, una pequeña diferencia. Sí. Que sea hoy. Mañana, a lo sumo, antes del partido, ¿sí? ¿Ok? ¿Eh? Y te lo digo bien. Si no se lo decís vos, se lo digo yo.
Era lo que, en síntesis, lo que te quería decir. Chao, Cher. Escuchen la música, es un lento. Eso, se miran, se aman. Martín, el tema de la lengüita. Sí, obvio, despacito, obvio. Suave, la lengua va, viene, va y viene. Preparados, listos, va. Eso, pasión, metele pasión, carajo. Eso, aguante, respira por la nariz, eso. ¡Pará, Martín! Es eso. ¿Qué? ¡Pará! Es así el beso. Pero me estás comiendo, Martín. Y por eso vas a cerrar la boquita, poné boquita de japonés. No, me la abrís y boquita me estás comiendo. Y por eso es así, mamita. ¿Por eso es así, pato? Son 9 segundos, está bien. La técnica está bien, son 9 segundos, ¿ok? Despacito, como nuestros besos. Despacio, pará, un segundo, lo pongo en cero. Baila lento. Preparados, listos, va. Suavecito. Ahí está. Muy suavecito. Eso. Sí. Eso. Vas metiendo manito. Eso. ¿Qué haces, tío? Para un segundo. No. Es eso. Mantenerlo. No. Hola. No meterías un hora, son 15 Hola, segundos, podría haber llegado a 40 tranquilamente. Ah, yo quería saludar nomás porque no. ¿Y cuál es el chiste? No entiendo. ¿El chiste? Sí. ¿El chiste de tu cara? No hay chiste. Tío, no hay chiste. Estamos entrenando. Hay mucha papota, tío. Después te explico. Hay mucha papota. ¿Hay mucha qué? Papota. La papota es papota. Bueno, va. Como si no estuviera. Permiso. ¿Preparados, listos? Perdón. Va. Dale duro. Eso. Hola. Chela. Sí, decime. Mira, yo quería saber si Valeria había llegado del colegio porque todavía estoy preocupada. Anita no vino. Ah, espera que recién llegué. No sé. Martín. Estamos. Martín, Valeria llegó. No. 35. Acá Martín me dice que no, como puede, sí. Deben estar juntas, a ver, no te hagas problema. Sí, seguro. Bueno, ¿qué? Bueno, te mando un beso, ¿eh? Espera. Sí, decime. ¿Vos estás bien? Que se te escucha contento. Sí, la verdad que sí, que estoy contento. Yo estaba pensando, mañana antes del partido, no... para que hablemos, ¿no te puedes dar una vuelta por el buffet? Sí, cómo no, sí. Me viene bien, porque yo tengo que hablar con vos también, ¿sabes? Ah. Bueno, nos vemos entonces. Chao. Vale, gracias por venir a buscarme, pero no había otra cosa para ponerme. Ves, Coco. No había otra. Que no te gusta el rojo. Sin vida traté de que combinara todo junto igual. No había un pantalón de Pablito, una remera. Coco, ¿sabes qué? Me pone nerviosa. Eso no es lo importante. Para un minuto. Nosotros vamos a hablar. Eso no es lo importante. ¿Sabes qué es lo importante? Lo importante es que vos te paraste en la puerta de mi escuela y empezaste a hacer un escándalo todo ahí desnudo. Y eso no se hace porque yo voy a repetir de vuelta. Bueno, eso porque Martín... Yo hablé con Martín y me dijo que yo así te podía recuperar. Yo te extraño mucho, yo quiero volver con vos. Bueno, Coquis, eso lo hablamos de nosotros en otro momento. Te amo. Bueno, vení que tengo un amigo que nos lleva en el auto. Vincent, ¿vamos? Sí, Kevin. No, Coquito, vamos atrás. Muy bien, es eso, hidratación, mucha agua. Bien, Martín, ¿eh? Sí. Bien, Martín, la lengua siempre va y viene. No, pero más despacio. Más suave, porque no le gusta a ella. Estuviste suave igual, ¿eh? Estuviste bastante suave. Sí, estuve suave. ¿Cómo tenés? Como una alfombra, tengo que comprar. Mucha agua. Y vos abrime el huevo. Abrí un poquito, ¿eh? De 9 de 10, vas tocando. Está muy bien igual. Principiante bien. Gracias, brother. ¿Qué pasó? Nada, estamos laburando, no andamos. ¿Puedes saber que le decís a Coco que vaya, hace una cosa y termina en la comisaría? ¿Qué le pasó a Coco? Ah, no, pero es demasiado tonto. Terminó en la comisaría. Igual, bueno, si es un nabo, no es mi culpa. ¿Qué es un nabo, nene? ¿Vos sos tarado? No, vos sos tarada. Perdón. Acá hay temas más importantes acá, ¿eh? Por ejemplo, vos. Recién comenzamos las clases, querido. Sin conversaciones, ya. Pero caramba. A ver por dónde me pasan las amonestaciones de ese tipo. No. ¿Cinco amonestaciones te pusieron? ¿A quién? Sí, le pusieron, sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Después hablamos de este tema porque yo les quiero dar una noticia muy importante. ¿Qué pasó? Perdón, ¿cómo que pasó? ¿Qué pasó de la noticia? Tengo que hablar con ellos. Bueno, pues bien, Pato. Me voy. No. María, vos quedaste que sos de la familia. Ah, muy bien, Morsa. Muy bien. Viene el tío, que también está, le loco. Si no, pero vos no. Anda, Pato. ¿Por qué yo no? ¿Por qué no? Porque tengo que... ¿No soy de la familia yo? No, por ahora no. Pero de la mía sí. Dale, tomate la mía. Anda, que tengo dale, una cosa muy importante. Muy importante. Muy importante. Dale, tío, ¿qué? Se va a sacar el saco. Sí. No me cargues. No, en serio, tengo... ¿A qué se debe la sonrisa de piñón fijo? A que Lola y yo nos vamos a casar. Son amores.
Pablito. Gracias, María. Gracias. Y ustedes no dicen nada, que María sola se pone contenta. No, sí, claro. No, sí, obvio, te felicitamos todos. Sí. Chicos, ¿su casa? ¿Cómo? Sí, así me parece. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo qué? Te tiró un hechizo gitano, que... Nada, no diga pavadas, Pablo. ¿Qué hechizo, ni hechizo? ¿Eh? Además, quiero que ustedes le pidan disculpas a Lola, ¿puede ser? Ah, bueno. ¿Qué? Pero, chicos, ustedes saben que Lola es la mujer de mi vida. ¿Eh? Por favor. ¿Y Chela? ¿Qué pasó con Chela? Y Chela es mi amiga. Hubo una historia que ya quedó en el pasado. Además, Chela está esperando un hijo de otra persona, Valeria. ¿Eh? Bueno, yo ando medio apuradito. Tengo que salir. ¿A dónde vas? A lo de Lola. Me voy a quedar. ¿Cómo? A lo de Lola. Ajá. Me quedo dormido allá. ¿Qué? ¿Y eso de que guarda, estamos concentrados, cuidado con las mujeres que quitan las piernas? ¿Cómo era? Sí, bueno, pero yo soy el técnico, soy el banco suplente, ¿no? Ustedes corren, ¿no? Okay. Está bien. ¿Y cómo va eso? Bien, ya terminé de corregir la lista. Perfecto. En realidad, yo quería hablar con vos con respecto al episodio de hoy. Me quedé un poco preocupado, te noté bastante tensa. Y... Pablo y yo tuvimos una historia. Eso es lo que pasa. Ajá. ¿Tuvieron o tienen? Tuvimos. Bien. Y no fue una historia linda. La verdad es que la pasé bastante mal. Bueno, a lo mejor ya es hora de que la empieces a pasar un poco mejor, ¿no? 5 amonestaciones le pusieron. Le ponen un par más y ya lo echan. Y nosotros tenemos el mismo apellido, no puede ser, porque después me queda a mí la mala reputación. No voy a ir más a ese colegio. Ay, Pablo, no seas extremista tampoco. No soy extremista. A ver si hablamos de lo importante acá, ¿no? ¿Ustedes se olvidaron que el tío se casa? ¿El tío deja la soltería? ¿El tío se pone el anillo? Está bien, que se case, que se ponga el anillo, que deje. ¿Qué se case? ¿Qué? ¿Cómo no? Yo no quiero que sufra más. ¿Y qué sabes? Por ahí no sufre esta vez. ¿Y vos qué sabes? ¿Y ustedes cómo saben que va a sufrir? Porque Lola siempre lo hace sufrir, Maris. Siempre lo hizo sufrir. Bueno, pero esta vez por ahí no. Mira, vos te ibas a casar con Coco y sufriste. Soguacha, soguacha. Bueno, perdón, pero es la verdad, ¿vale? Y el tío está contento con Lola. Lola será borrada, lo que sea, pero... Pero es así, es su vida. Déjenlo, miren las vueltas que dimos nosotros y ahora cómo estamos. Ya estamos joya. Joya. Papá. Hay que llamar a Chela. Claro, mami. Iba a decir lo mismo. Hay que avisarle a Chela. Un déjà vu mental. Yo me parece que a Chela hay que dejarla donde está. No. Oh, ¿qué sí, te picó? Sí. No me picó nada, no me pasa absolutamente nada, ¿viste? Pero esta cosa de meternos, de... No sé, ¿nosotros por qué creemos que sabemos cuál es la mejor mina para el tío? Además, el tío se va a enojar si nos metemos. Además, va a empezar a decir... Dejémoslo así como está, que haga lo que quiera. Después vemos. ¿Vemos qué pasa? Bueno. Fue como ser hemorrágico. Abro yo. ¿Sí? Yo igual le avisaría. Hola. Hola, sí. Disculpa, Valeria, ¿está? ¡Kevin! ¡Hola! Vente, Valeria. Te traje acá los apuntes. Ay, buenísimo. A ver. A ver. Pablo. ¿Qué? Vino a hablar conmigo, ¿te vas? Sí, perfecto. Escúchame. ¿Te puedo hacer una preguntita? Sí. Pablo, no, vino a hablar conmigo, ¿no entendés? Le voy a hacer una pregunta nada más. Después te lo dejo todo para vos, escúchame. Este tipo, Eduardo es el de literatura. Sí. ¿Qué sabe de este? No sé, sí que tuvo un par de problemitas dentro ahí del colegio. ¿Qué tipo de problemitas tuvo? Sé que dejó embarazada a una chica, ahí de. Una alumna de él. Y después la alumna se fue del colegio y nada, y se la regalan las minas de ese tipo. ¿Sabes qué, Valeria? No voy a dejar la escuela. Voy a seguir yendo. Sí. Yo quería hablar con usted una cosita. ¿Conmigo? Sí. Sí, porque es importante para mí. Veo que, bueno, esa carta que yo recibí, ese tiene que ver con un trabajo. ¿Con un trabajo? No, porque yo lo quiero decir y quiero hablar con usted ahora. Así usted no piensa que yo sigo ocultando cosas o que le miento y eso, porque, bueno, usted ya sabe cómo soy o cómo era, mejor dicho. Porque, ya, ahora está diferente. Y sí. Ahora cambió. Y sí, crecí, maduré. Se nota, le digo, se nota. ¿Sí? Sí.
que, bueno. Cuénteme, no, cuénteme. Que, yo apliqué para un trabajo. Mis compañeros insistieron en que yo aplicara para un trabajo. ¿Qué, y qué vendría a ser eso? ¿Qué, qué? Ese es un trabajo en Ohio. No, no, no es en Boston, es en Ohio. Está en Ohio. Otra ciudad. Conmigo, están en Ohio. No, es que no pierde el humor. Nah, nunca usted, nah, no, no, broma, que, es un chiste viejo. Sí, que es en, bueno, otra ciudad. ¿Qué me quiere decir usted, Lola? A ver, si yo voy entendiendo. ¿Usted qué? Que va a volver allá, que... No. Que usted se vuelve a... No, 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 no. No, sola no, no vuelvo a ninguna parte. Yo con usted a cualquier lado, sí. A ver si entiendo mejor. ¿Qué? ¿Usted quiere que juntos nos vayamos a vivir a Norteamérica? ¿Eso quiere? Bueno, primero nos casamos, después viajamos juntos. Así, ¿qué le parece la idea? ¿Eh? Son amores que vienen y que van. Son amores. Son amores que vienen y que van. Son amores. ¿Bufé? Sí. Sí, espera un segundito que le paso con ella, a ver. Escúchame, Anita, es del colegio, para vos. ¿Hola? Sí, soy yo. Bueno, sí, a esa hora estoy ahí. Chao. ¿Del colegio pasó algo? No sé, quieren que vaya, que tienen que hablar conmigo, me dijeron. Pero claro. Pero justamente hoy no, que hay partido, viste, yo estoy sola y se me rompió la máquina de café y tengo que hablar con Sánchez. No, hoy bueno, no. Bueno, Chela, un segundo, voy, vengo, aparte te estoy batiendo. ¿Cuál es el problema? Bueno, está bien, tenés razón, viste, el colegio está primero y yo me arreglo, voy a andar y volver rapidito. Sí, pero la voy a llamar a Vale primero, porque quiero preguntarle si ella también la citaron. ¿Qué le pasa? ¿No, no le gusta la mermelada? No, la cambio, Sánchez, y no, tengo... No, está riquísima, está muy buena, está muy... ¿Le pasa nada. Algo? ¿A usted le pasa algo? No. Me pasa que estoy pensando en lo de anoche. Ah, en lo que hablamos anoche. En lo que hablamos anoche. Ah, ¿y qué pensó? Que me parece que vamos muy rápido. Medio como una... Una acelerada. Bueno, Sánchez, pero así es el amor, porque cuando las cosas se dan, uno se tiene que jugar, ¿no? Sí. Nuestra historia después de todo fue de tantas idas y vueltas. ¿Qué sé yo? No, tiene razón. Tiene razón. ¿Y entonces? No, eso no lo discuto. Lo que yo digo es que... Usted piensa que hay que organizar un montón de cosas. El casamiento, por ejemplo. Sí. Después organizar así nuestras vidas, porque ya estamos casados, tenemos que ver... Todo. Sí. Y hablar también con los chicos. Exactamente. Que ese es el problema de usted. No, ya hablé, pero rehablar. Todo. Y bueno, pero los chicos son grandes, lo van a entender a usted. No sé, pero, me parece que... No, también tiene razón, son grandes. ¿Y? Lo van a entender, pero... ¿Por qué no vamos más tranquilo, un cachito más despacio, nada más? Bueno, está bien, está bien, está bien. Vamos más despacio. Yo lo entiendo así. Está bien. Vamos a hacer lo mejor, crepe. Would you like some milk? Claro. ¿Qué? No, no, escuche. Sí, would you like some milk with your coffee? ¿De qué se ríe? Es buenísimo. ¿Qué? Nunca lo escuché el chiste, pero es bueno. No, le estoy enseñando inglés para que usted vaya haciéndose el oído, ¿me entiende? Para que... lea mi boca, lea. Would you like some coffee? Would you like... Repita. Would you like. I love you. I love you, Sánchez. I love you. ¿Me entiendes? Hay ojo, y nariz, hay todo. No, que lo amo, que lo amo. Que lo amo, Sánchez. Yo también. Alguna cosa también. Yo también, sí, sí. ¿Qué? Pero nada, no, que me tengo que ir. ¿Ya? Sí. ¿Y por qué? ¿Y por qué estás? Porque tiene partido. Sí, sí, sí. Bueno, pero yo no voy a poder ir al partido porque tengo algunas cositas que hacer y... Bueno. Y yo le prometí que iba a ir, pero bueno, no sé si... ¿Y no va a venir? No, no se enoje. Pero no, si me hago un tiempito y termino con todo, sí. Paso. ¿Seguro? Sí, seguro. Ahí está. Chao. Suerte. I love you. Hola, ¿qué tal, Chila? Hola. Acá estoy, acá me tenés. Sentate. Sí, me siento pero medio apurado, ¿sabes? Ese es el tema. Bueno, pero es ¿quieres que tomemos un café? No, gracias, no, ya tomé. Bueno. Bueno, contame, porque yo también tengo que hablar con vos, ¿sabes? Ah, bueno, entonces decime lo que me tenés que decir. No, primero vos, habla que yo te escucho, dale.
No, no, yo te escucho. Decime vos primero que... Ay, Dios mío, parece todo chico. ¿Sabes qué pasa, Chela? Bueno, está bien. Yo te voy a decir porque... lo que tengo para decirte es muy importante. Bueno, decime vos primero lo importante que tenés para decirme. Sí. ¡Ah! ¡Mira dónde estabas! Pero, tío, te estoy buscando hace 2 horas. ¡Por favor! ¡Tengo que ir a dar la formación! ¡Che! Ahora voy yo, ahora voy yo. Bueno, no sé, ¿interrumpo algo? Sí, Brigitte, ¿interrumpís algo? ¡Chela! Por favor, hoy tenemos un partido muy importante. ¿Qué pasa con los choris? Los choris están en la heladera y hay que se lo toca al tipo que hace el asado. ¿Qué quiere contarlos ahora? ¿Qué quiere que te lo muestre? ¿No te pensás que yo estoy para ir a contar chorizos? Por favor, Chela, vamos, tío. Hoy es el partido más importante, el primer partido del tío Sánchez. Sí. Por favor, vamos, vamos al auditorio. Bueno, está bien, pero después del partido hablamos rápido. Sí, quédate tranquila, sí. No, qué chela, que me pone de mal humor. Va. Sí, corre. Bien, Chela. Ay, ¿qué pasa, Guillermo? No, perdóname, no quería asustarte, pero lo acabo de ver. Salía Sánchez, ¿le pudiste decir algo? Que no le puedo decir nada porque vino Brigitte e interrumpe la conversación. Está bien, no hay ningún problema. Ahora falta todavía para empezar el partido, así que se lo voy a decir yo. No. Se lo voy a decir yo. Vos quédate acá que yo se lo voy a decir, sea como sea. Bueno, pero ¿en qué quedamos? En eso quedamos, en que vos te quedas acá y yo voy y se lo digo ahora rapidito. Bueno, vamos. ¿Qué pasó? No sé, hice algo mal porque me llamaron y me pidieron que venga y no, nada, no entiendo. No, para nada. Todo lo contrario. ¿Sí? No. Es simplemente que ayer te noté un poco integrada a la clase y quería saber si había algún problema, si... No, yo soy como un poco tímida, en realidad. Así que me cuesta expresarme un poco, pero supongo que con el tiempo se me pasará. Qué lindo rasgo el de la timidez. De todas formas, conmigo podés ser absolutamente honesta si no me gusta realmente que ninguna de mis alumnas esté incómoda o triste. No, pero no estaba triste. A lo mejor sí un poco dispersa, pero triste no. Bien. ¿Te gusta la literatura? Sí, no leí mucho en realidad, pero lo poco que leí sí me gustó. Creo que tengo algo para vos que te va a interesar. El Principito. Quizás lo hayas leído, ¿no? No lo leí. No, lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Ok. Es un antes y un después en la vida. Para vos. Yo te agradezco, pero no hace falta. Está bien, yo... A ver. Son tan contradictorias las flores. Pero yo era demasiado joven para saber amarla. Es pura sensibilidad, pura magia. Ay, no, Anita, no. Bueno, muchachos, llegó el día, ¿eh? Llegó el momento. Este es el partido. El partido donde tenemos que demostrar todo lo que venimos haciendo, ¿eh? Es un tiempo que estamos trabajando juntos, bueno, ahora hay que demostrarlo. Por ustedes mismos y por la gente. Hay mucha gente afuera, ¿eh? Está esperando que ustedes den todo. ¿Estamos? A no defraudar. Eso sí, con juego limpio, ¿eh? ¿Estamos o no estamos? ¿Me escuchan, ¿no? Lo que digo? Y concentrado. En nosotros, en el rival no. Sin subestimarlo, pero en el rival no, en nosotros. Nosotros podemos y vamos a triunfar, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, salgan a la cancha a triunfar, salgan a la cancha a romperla. ¿Sí? Sánchez. Sí, Donaldo. Disculpe que lo moleste, sí, lo están esperando afuera. Sí, ahí voy. Garavito, escuchame una cosa.
¿Yo salgo un minuto? Sí. Que no se desconcentre. Sí, tenémelo bien concentradito. No se desconcentre, no se desconcentre. Vamos todos, los que quieran rezar conmigo, vengan acá rico. Hola. No. Sí, bueno, yo le dije que no iba a venir, pero... ¡Qué sorpresa! No pude resistirme, que quería darle el beso de la buena suerte. Eso. Yo ya tengo suerte con tenerlo. Lo amo. Lo amo. Yo también, claro, yo también. ¿Qué excusa puedes darme si faltaste y mataste la esperanza que hubo en mí? ¿Y qué ingrato es el destino que me hiere? ¿Y qué absurda es la razón de mi pasión? ¿Y qué necio es este amor que no se muere y prefiere perdonarte tu traición y pensar que en mi vida fuiste flama y el caudal de mi gloria fuiste tú? Y llegué a quererte con el alma y hoy me mata de tristeza tu actitud. ¿Y a qué debo dimensionar?